tal? Muy pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de nuestro Tiempo de Noticias, donde, como siempre, estaremos con mucha información. En un principio vamos a decir que estuvimos dialogando con el intendente de la localidad de Falucho, Oscar Canonero, que nos habla sobre la gran fiesta criolla que se va a llevar a cabo el próximo día 23 de septiembre. Y hablando de fiesta, una semana antes se va a llevar a cabo la exposición rural de nuestra localidad. Así que vamos a estar reiterando y recordando y también brindando algunos detalles un poquito más profundos de lo que será la exposición rural de nuestra localidad. El Consejo Deliberante sesionó en la noche del jueves. Hubo varios temas que se trataron, así que vamos a ir un adelante. Entre ellos uno importante, que es la presentación del presupuesto 2018, que obviamente engloba toda la acción municipal en diferentes áreas. También estaremos con un testimonio desgarrador, cuyo origen tiene que ver con un hecho que conmovió al norte de la provincia de La Pampa y particularmente también a Realicó, que fue el suicidio del joven Agustín Crespo. Su papá habló con nuestros colegas de General Pico, que en este sentido estamos hablando de Abel Crespo, allí donde da un testimonio realmente concreto, claro, de cómo es el mundo de las drogas, con algunos datos más que interesantes. La entrevista la realizaron nuestros colegas de En Boca de Todos. Es una nota extensa, pero nos hemos atrevido a tomar parte de esta entrevista, los hechos más importantes, lo más jugoso, diríamos, de esta entrevista desde el punto de vista periodístico, ¿no? Pero con un relato realmente desgarrador. También en este sentido, vamos a decir que anoche se produjo un robo en una de las iglesias evangélicas de nuestra localidad, la que está en la calle Estrada. Así que están nuestros colegas de Infotec con este material que subieron ayer transmitiendo en vivo y en directo. Así que ya mismo comenzamos con el desarrollo de la información. Vamos con los primeros temas de lo que ocurría anoche en el Consejo Deliberante. Entre ellos, por supuesto, varias notas que se presentaron. Aquí tenemos detalles. Visto el presupuesto de gastos y cálculo de recursos correspondientes al año 2018 y considerando que conforme lo determina el artículo 68 de la ley 1597, el presupuesto anual constituye el límite cualitativo y cuantitativo de las autorizaciones conferidas al intendente en materia de gastos. El presupuesto del año 2017 se encuentra prorrogado, tal lo establece el artículo 37, si al 31 de diciembre no fueran sancionadas las ordenanzas de presupuesto general de gasto, cálculo de recursos y ordenanza tarifaria, se considerarán prorrogadas las que se hallaran en vigor, que a su vez el artículo 70 de la ley 1597 establece que el Departamento Ejecutivo con comunicación del Consejo Deliberante podrá disponer reestructuraciones presupuestarias dentro del total de las erogaciones autorizadas, no pudiendo transferir créditos de erogaciones de capital a erogaciones corrientes, excepto las que resulten necesarias para atender la política salarial. Y a su vez podrá incorporar al presupuesto general recursos y o financiamientos reintegrables o no, acordados al municipio incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas, siempre que no altere el balance financiero preventivo. Que ingresó la municipalidad aportes correspondientes a la ley 2358 y es necesario realizar la afectación. Que resulta necesario proceder a reestructurar partidas teniendo en cuenta la ejecución presupuestaria y su proyección hasta el 31 de diciembre de 2018. Por ello, el Intendente Municipal de Realicó resuelve. Artículo 1. Reestructurar el cálculo de recursos correspondientes al año 2018, conforme al anexo 1. Artículo 2. Reestructurar el presupuesto de gastos correspondiente al año 2018, conforme anexo 2. Artículo 3. Comuníquese al Consejo Deliberante en los términos del artículo 70 de la ley 1597. Realizó 30 de julio de 2018. Firman contador Matías Pinardi, secretario de Hacienda y Finanzas, Rosana Nercari, intendente municipal. Pasamos esta nota a la Chile. No voy a hacer ninguna, nada más. O sea, es una reestructura del presupuesto, se prorroga el presupuesto que ya está. Sí, es una reestructura que la vamos a empezar a ver cuando entren los balances de julio de este año. O sea que el presupuesto del 2018 no se hizo, se prorroga el 2017. El presupuesto del 2018 ingresa en esta sesión.
Punto B. Nota del Instituto Parroquial Sagrada Familia. De nuestra mayor consideración, por medio de la presente, queremos agradecer su generosidad y la de la entidad a la cual representa, por la donación realizada el año pasado con motivo de nuestro cuarto viaje solidario a Santiago del Estero. Dicha donación benefició a muchos niños carentes de recursos y a sus escuelas, a las que visitamos y en las que compartimos 3 días de convivencia muy intensa, no solo para quienes nos esperan año a año con mucha expectativa, sino también y muy especialmente para nuestros alumnos, quienes viven en esos días una profunda y movilizadora experiencia de caridad cristiana. Por tal motivo, nos permitimos apelar nuevamente a su generosidad e invitarlos a sumarse con su donación a nuestra quinta travesía solidaria, a realizarse desde el 3 al 7 de septiembre próximo. Sin otro particular y quedando a la espera de una respuesta favorable, los saludamos muy atentamente. Firman profesora Sandra Mansur, directora, nivel inicial primario, profesora Verónica Ondarcú, rectora. Proyecto de ordenanza. Visto la necesidad de ampliar el parque automotor municipal y considerando que la municipalidad necesita contar con un camión destinado al riego de que resulta conveniente adquirir un vehículo usado único dueño con 109.000 kilómetros reales, en buen estado de conservación, marca Ford, modelo F14000, motor número 3075-22865, chasis número 9BFX, 84F51, B054-007, dominio EBA917, modelo 2001 a la firma Fortuna, Septimio María y Carlos Rodelki, Sociedad de Derecho. Que la municipalidad posee maquinarias que por hallarse desarmados impiden su uso y por tratarse de modelos muy antiguos resulta conveniente desprenderse de ellos a través de la venta. Que como parte de pago los vendedores aceptan un tractor Massey Ferguson modelo 1971 sin motor y tractor Fiat 800 modelo 1980 de propiedad de la municipalidad. Que el precio neto de la operación es de 500.000 pesos con IVA incluido, que corresponde al Consejo Liberante dictar la correspondiente autorización de compra, que conforme lo determina el artículo 95 de la Ley 1597, corresponde al Consejo Deliberante autorizar la venta de bienes municipales. Por ello, el Intendente Municipal propone el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Autorícese al Intendente Municipal adquirir a la firma Fortuna, Septimio María y Carlos Adec, Sociedad de Hecho, con domicilio en calle Canaleja 1335 Rabicó, un camión marca Ford modelo F14000, motor número 3075-22865, chasis número 9BFX84F51B054-007, dominio EBA917, por la suma de pesos 550.000 con IVA incluido. Artículo 2. Autorícese la entrega un tractor Massey Ferguson modelo 1971 sin motor, chasis número 1871-001894, sin funcionar, en el estado que se encuentra, y un tractor Fiat 800 modelo 1980, motor número 003-111-002-2527-06, chasis número 800-816-79. También sin funcionar, de propiedad de la municipalidad, como parte de pago del camión a adquirir por la suma de pesos 50.000. Artículo 3. Autorícese el Intendente Municipal a convenir la forma de pago y a suscribir toda la documentación correspondiente para su incorporación al patrimonio municipal. Radicó 21 de agosto de 2018. Firman Contador Matías Pinardi, Secretario de Hacienda y Finanzas, Rosana Larcán, Intendente Municipal. Seguimos con más información y se viene la exposición rural de nuestra localidad. Ya tenemos detalles de la programación con una intensa actividad que se desarrollará ya desde el miércoles hasta el domingo. Se viene una nueva edición de la exposición rural de nuestra localidad. Será durante los días 12 al 16 de septiembre. Es la edición número 63 y ya está confirmada la programación.
tal como lo había adelantado la semana pasada, con algunos detalles, Patricia Bongiovanni. Vamos a recordar que se va a iniciar el miércoles 12 con una charla a partir de las 20 horas organizada por la empresa Diesel Lange SRL sobre el centro de operación John Deere, la solución para gerenciar su información. Estará precisamente el ingeniero Alan Rochelli, especialista en soluciones integradas. El día jueves, a partir de las 8, se va a realizar el ingreso de reproductores bovinos, ovinos, porcinos y aves. A las 9, la jura de admisión. Y a las 12, el almuerzo de bienvenida a los cabañeros. A las 20, se va a realizar una charla organizada por el Grupo Martínez sobre técnica y comercial gel lubricantes. Estarán como disertantes Damián Furman y Pablo Bernardo. El día viernes 14, a partir de las 15, se va a llevar a cabo la jura de clasificación de reproductores bovinos, elección del toro gran campeón de la exposición, y a las 20, una charla organizada por Veterinaria Don Carlos sobre actualidad y perspectiva del mercado interno y el negocio de la exportación de carne vacuna. Estará a cargo de Adrián Bifarelli, del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El sábado 15, a partir de las 10:30, se va a llevar a cabo la recepción de autoridades con la bendición de la exposición, la recorrida por stands. A partir de las 11, remate de invernada con machos, hembras y evas y aves, ovinos y porcinos. A las 12:30, almuerzo de camaradería con los discursos correspondientes de las autoridades, en este caso encabezado por el presidente de la Asociación Rural y de Fomento Relicó, Orlando Rogia, y la inauguración con la entrega de premios a cabañeros y stand. A las 14:30, el remate de reproductores bovinos. A las 15, acreditaciones con la capacitación de quinoterapia y rienda americana, que se va a llevar a cabo en este sentido, beneficios y entrenamientos para un caballo ideal, objetivo, formación de equipos para la apertura del centro de quinoterapia de Realicó con Matías Baldone como disertante, que es fundador de Equinoterapia El Sorsal, Gonzalo Perdíguez, domador y criador cuarto de milla La Fortuna. También informe de inscripciones, pueden hacerla al 2954-569620, equinoterapia@gmail.com. A las 17, actuación de grupos musicales. El domingo 16, a partir de las 11, misa de campaña concelebrada por el sacerdote Gerardo Cabezas. A las 15:30, concurso de ordeña y vacarisca. A las 16:30, actuación de grupo folclórico de la Municipalidad de Realicó. 17:30, grupo folclórico Gualicho, que estará presentando un show realmente de primer nivel. A las 18:30, el sorteo de un primer premio de 100.000 pesos, un segundo premio de 40.000 y un tercer premio de 10.000. Participá, por supuesto, del sorteo con la entrada de 120 pesos. Si la adquirís antes del día 3, participás precisamente de este sorteo anticipado. Y con la entrada general sin derecho, sino a premio de 20.000 pesos menor en 12 años gratis. Así que bueno, es una importante actividad la que se va a desarrollar. Además, es el 13º encuentro de cabañas auspiciado por la Asociación Argentina de Angus. Recordamos que el martillo va a estar a través de Néstor Fuentes en cada uno de los remates. La pausa, luego continuamos con más información aquí en nuestro tiempo de noticias. A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. Dos lugares, un mismo estilo de elegancia. Para ellas, Simi Reina presenta la colección Otoño-Invierno con las mejores marcas: Tucci, La Cofradía, Mica, María Vázquez, Marcova. Y para hombres, en Uomo encontrarás presencia y estilo para hombres elegantes.
This Week, Ivo, Midwest. Simi Reina y Woman. Dos estilos, un mismo lugar. Marmolería y broncería Julio Curto, una empresa con más de 30 años de trayectoria, radicada en Realicó, ofreciendo logística en mármoles nacionales e importados, mesadas, amoblamientos de cocina, vanitori, todo en grifería y columnas de ducha con hidromasajes, nicheras, bronces, placas recordatorias, piedra rústica para revestimientos. Marmolería Julio Curto, enfocada en la satisfacción de nuestros clientes con los mejores precios de la zona. Marcelo Gelardino Viajes le propone, junto a Olga de Grosso, Ushuaia en avión, 24 de octubre, traslado y de vuelta desde Río Cuarto al aeropuerto de Córdoba, excursión a Parque Tierra del Fuego. 17 días, a partir del 22 de septiembre, un viaje inolvidable por Israel, Jordania y Dubái, visitando las ciudades de Tel Aviv, Roya Nicra, Safed, Golan, Tiberíades, Cafarnaum y muchas más. Viaje por el país y el mundo, disfrute del placer de viajar, junto a Marcelo Gelardino Viaje y Olga de Grosso, representante en Realicó. 25 años de inglés, ayudando. Hola Sally, ¿cómo están? Tanto tiempo, feliz cumpleaños. Happy birthday, how's everybody doing? Now I'm a teacher of Spanish, yeah! Felice 25esimo anniversario alla splendida scuola Seli dell'Argentina. Auguri! 25 años de inglés. С днем рождения, Сели, с 25-летием! Feliz cumpleaños, Сели! La Copagua es la responsable de la adecuada gestión del agua corriente y todos somos responsables del uso del agua potabilizada. No la deje correr sin haberla usado. Repare las pérdidas de cañerías y grifos. Para riego y llenado de piletas, ahorre agua de red utilizando su bombeador. Evite el derroche. Si reemplaza sus sanitarios, prefiera mochilas con doble botón de descarga de agua y flor para ducha con válvula de presión variable. El agua nos da bienestar, elija cuidarla. Seguimos acompañándolos con más información y estuvimos dialogando con el intendente de la localidad de Falucho, Oscar Canonero, que nos brindó detalles sobre la gran fiesta gaucha que se va a llevar a cabo en aquella localidad el 23 de septiembre. Aquí tenemos detalles. Parece que falta mucho, pero resulta que ya estamos a 15 o 20 días de la fiesta, ¿no es cierto? Si Dios quiere, más o menos tenemos, como quien dice, todo medio controlado, ¿no es cierto? Siempre faltan algunos detalles, algunas cosas, pero tenemos bastante controlado. Bien. Este año se corrió la fecha respecto a la rural de Realicó para que todo el mundo pueda disfrutar, tanto la gente que estaba comprometida desde allí mismo de Realicó, como de la zona y también de Falucho. Sí, lo charlamos el año pasado, después de la fiesta, lo estuvimos charlando un poco con Domínguez, ¿no es cierto?, con el organizador, y pensamos de cambiar la fecha porque no nos servía a ninguno de los dos, chocar en dos pueblos vecinos tan cerca, y los dos que son medio de cosas de campo, ¿viste?, porque la rural es una cosa que lleva mucha gente de campo y la jineteada que lleva mucha gente de campo, así que estamos chocando, nos estamos sacando la gente uno con el otro. ¿Cómo viene la programación que ya hace rato que está anunciada, que está armada? ¿Por qué nos comenta un poco, sobre todo para la gente? Bueno, la programación, bien, la semana pasada estuvimos hablando con Domínguez, más o menos todos los que le habían confirmado los tiene, ¿no es cierto? En las Montas Especial, Oscar Lucero viene, Juan Cañete también, ya confirmaron, y Diego Borda, el campeón de Jesús María, también. Así que esperemos que no tenga ningún accidente, nada en estos últimos días. Los tres ya confirmaron que viene. Y después, bueno, todos los jinetes casi mejores, ¿no es cierto?
Ramos, estos otros chicos de Pico, que ya empezó a montar también. Están todos confirmados que vienen a Falucho. Bien. Arrancando con la pialada a la mañana, ¿no? Sí, no tenemos pialada este año, no tenemos. Vamos a hacer el concurso de rienda por el campeonato. ¿Campeonato provinciales? Sí, eso está, ¿no es cierto?, a las 9 de la mañana. Después a las 10 es el arréglese como pueda, ¿no es cierto?, con 4 caballos. Ya tiene la gente que va a hacer eso. Y después el broche de oro con cuero tendido, que también ya tiene los domadores, ¿no es cierto? Ramos va a venir a montar el cañete, también viene a montar para el cuero tendido. Así que ya tiene los 5 domadores que vienen para el broche de oro del cuero tendido. ¿Y cómo viene el campo de doma? Sabemos que todos los años realmente se presenta impecable. Sabemos que está en excelentes condiciones. ¿Cómo han venido trabajando sobre algún otro tema ahí en lo que es el campo de doma? Sí, estuvimos cambiándole, casi ya tenemos más de la mitad del tejido cambiado, ¿no es cierto? Porque estaba medio, los palos y eso estaban medio venidos abajo, digo. Así que queremos presentarlo lo mejor posible. Y bueno, lo que estábamos viendo, que si el tiempo sigue así, medio seco, medio de moverlo un poco, ¿no es cierto?, porque está un campo de doma como es una cancha de fútbol, ¿no es cierto?, está muy dura, está para... Así que vamos a ver los últimos días, y si no hay lluvias y eso grande, vamos a ver si lo podemos mover un poco, que esté un poquito movido. Está bien. Con respecto a las entradas, ¿se van a vender ese día o hay entradas anticipadas? No, las entradas, hay entrada anticipada, ¿no es cierto? A 300 pesos hay entrada anticipada, pero que entran en un sorteo de 5.000 pesos, ajá, de 3.000 al primero y 2.000 al segundo. Las entradas que se vendan ese día no entran en el sorteo de los 5.000 de las anticipadas. Está bien, así que importante esto saberlo para que la gente además por lo menos se pueda llevar un premio, participar, siempre está la esperanza de esto, ¿no? Y salvar el día, como quien dice. Sí, ya el que tiene pensado de venir, ¿no es cierto?, se juega por algo más. Va a haber asado, obviamente, para la cantina, comidas, como todos los años. Sí, si Dios quiere, este año vamos a hacer 2 vaquillonas con cuero, el año que estos otros años veníamos siendo una, y ¿no es cierto?, y al poco estábamos sin. Así que este año vamos a hacer 2 vaquillonas con cuero. Y bueno, choripán y eso va a haber todo el día. Bien, así que bueno, está todo el mundo invitado a disfrutar de esta fiesta el 23 de septiembre aquí en Falucho. Otra de las cosas que tenemos también que los pilcheros pagan 200 pesos y la entrada. Sí, no se les da la entrada. Y a los jinetes también, que otros años siempre le dimos la entrada, este año tuvimos que recortar gastos y así que no le podemos devolver la entrada a los jinetes. Está bueno aclararlo para que la gente lo sepa. Muchas gracias, Oscar, y bueno, seguramente vamos a, más cerca de la fecha, vamos a seguir charlando. Esperemos entonces que el día nos acompañe, que ustedes también nos acompañen en la fiesta esta, que uno cuando termina de hacer una ya estamos pensando en la otra. Así que, y bueno, y que más de todo, y el tiempo que nos acompañe. Cambiamos el ángulo de la información y tiene que ver con un hecho policial, en este caso un robo en una de las iglesias evangélicas de nuestra localidad, la que está ubicada en la calle Italia, casi esquina Rivadavia. Nuestros colegas de Infotec, concretamente José Sac, brindaba este informe en vivo a través del medio digital. Estamos ubicados aquí en calle 2 de Marzo, al este de Realicó, donde se ha denunciado un ilícito en contra de una iglesia evangélica. Estamos justamente en este momento viendo trabajar a la policía en el lugar. Estamos en la iglesia evangélica Asambleas del Señor Jesucristo Apostólica. Un hecho realmente lamentable el que ha tenido que sufrir esta iglesia, donde, bueno, los amigos de lo ajeno, tras violentar una ventana, presumiblemente, han ingresado al recinto y desde allí han sustraído diversos elementos a determinar, fundamentalmente lo que
se observa a simple vista es la falta de al menos una guitarra eléctrica, su amplificador, una importante consola de sonido también. Bueno, y se verá qué otros elementos. En este momento, como les decía, está la policía trabajando en el lugar. Esto se ha descubierto hace algún ratito nada más. Estamos aquí en 2 de marzo al este de la localidad, reiteramos, Iglesia Evangélica Asamblea del Señor Jesucristo Apostólica. Bueno, hay aquí un grupo de fieles que se han llegado al lugar. Aparentemente tenían un ensayo con una banda aquí en el lugar. Bueno, cuando ingresaron se encontraron con la lamentable noticia que habían ingresado, habían violentado, como les decía, presumiblemente alguna ventana, y desde allí habían extraído elementos del interior de la iglesia. Robo entonces en una iglesia. La verdad que más bajo no se puede caer. Es un hecho que ya se había dado. Recordemos que hace algún tiempo también había ocurrido algo similar con una iglesia ubicada en Barrio Norte, otra iglesia evangélica allí en ese lugar. También habían ingresado por una ventana, la única ventana que no tenía reja. Por ese lugar habían ingresado y también habían sustraído distintos elementos en aquella oportunidad. Bueno, vuelve a ocurrir algo similar ahora aquí con la Iglesia Evangélica Asambleas del Señor Jesucristo Apostólica. Han violentado una abertura y por allí han sustraído elementos. Guitarras, bueno, guitarras eléctricas, un amplificador de guitarra, al menos una consola de importantes características. Ya después en Infotec 4.0 vamos a estar publicando fotografías de los elementos para que toda la comunidad nos pueda dar una manito, ayudar entre todos a ver si podemos dar con estos elementos. Si vos sabes algo, viste a alguien con alguno de estos elementos y que te parezca sospechoso, nunca está de más, por favor, todo lo que tengas para aportar será bien recibido. Si no es, bueno, no pasa nada, pero lo importante es que todos pongamos el hombro y entre todos nos cuidemos y tratemos de ayudar. Si alguien vio algo, si alguien sabe algo, por favor, comunícate al 101, comunícate con la policía. Y seguimos con lo que fue un hecho realmente conmovedor, desgarrador, porque significó el suicidio de un joven de 24 años, de Agustín Crespo. Luego de ello, nuestros colegas del medio digital de General Pico, en boca de todos, entrevistaron a su papá Abel, que dio un testimonio de lo que es el mundo de las drogas en la provincia de La Pampa. Bueno, después vino todo el fin de semana largo. Yo pensaba mandarlo, inclusive estuvo él acá, Agustín. Le digo, Agustín, hace las cosas bien, hijo. Porque acá tengo escrito esto, y mira, si yo presento esto, lo más probable es que te manden a algún lugar, porque no podés estar en la calle, porque yo siempre le dije, yo prefiero tener un hijo encerrado, ¿no?, con buenos profesionales, y no ir a llorar a mi hijo a la tumba, que es lo que tengo hoy. ¿Estamos? En definitiva, Agustín, ¿qué quiso? Quiso terminar con el sufrimiento. Él quiso terminar con la cocaína. Él quiso terminar con la cocaína, que era lo que yo le pedía. Y la forma que encontró de terminar con la cocaína fue colgándose. Esa es la conclusión a la cual yo saco. Conmigo era un niño. Pues yo digo, era un niño. Bárbaro. Con una inclinación para las artes, muy detallista. Pero bueno, se lo comió la droga. Pero acá en Pico, lleno. Tuviste que estar con dealer, tuviste que... Pagar, sí, tuve que pagar. ¿Tuviste que pagar? ¿Cómo era eso? Me llaman por teléfono, te dicen, mira, tu hijo me debe tanto, y bueno, yo la plata la tengo que recuperar, porque yo a su vez tengo que pagarla para otro lado, y bueno, pero yo no tengo ahora. Bueno, si no tenés, bueno, ya sabés cómo se arreglan las cosas con el tema este de la droga. Amenazaban. O sea, que tenías que poner la plata y pagar la droga que consumía. Sí, eso me pasó en dos o tres oportunidades. Y hubo uno, no voy a dar el nombre para preservarlo,
que vino a cobrarme. Bueno, y me vino acá a esta casa y yo charlé con él. Le digo, te voy a pedir por favor que no le vendas más a mi hijo. El tipo me dice, mira, dice, yo ojalá me hubiese tocado un papá como vos, que me cuidara y no estuviera aquí estar haciendo esto. Palabras textuales. Uh-huh. Y me dice, te doy un consejo, no pagues más, porque después se te van a venir todos. Cuando se enteren de que vos pagas, te van a venir todos. Pero todo el sistema de la yo te digo una cosa, y acabo ahí más lejos. Sí. Y una cosa que yo vi, que yo lo vi con mis propios ojos. Un día vi un informe de la Policía Federal, ¿no? De una persona a la cual yo fui a visitar. Tenía el informe, él se fue a bañar y yo tenía una pila de papeles y yo me puse a ojear. Había un informe de cómo entraba la droga Pico de la Policía Federal, con chapa patente, autos, el nombre de las personas. ¿Sabés de dónde la tiraban? ¿De dónde provenía la droga? De Ferro Expreso Pampeano. Sí, por tren. ¿Venía en el tren? En el tren de carga. En el tren de carga. La tiraban los bultos, estaban los autos esperando. Estaba todo un trabajo de inteligencia. Ya estaba cajoneado ahí. Porque donde la encontré yo no tenía que estar. Claro. ¿Eso lo tiene que agarrar un juez federal? Interviene. Si vos tenés bueno, toda esa investigación. No, pero yo la leí y digo, bueno, yo la leyó de otro lado. Yo la leí, ya estaba en otro lugar. Estaba en otro lugar porque el jefe de la Policía Federal vivía al lado, o sea, no el jefe de la Policía Federal era de acá de Pico, era conocido de este hombre. Y estaba ahí cajoneado. Con nombre, con todo, lujo de detalle. ¿Vas por el jury? Sí. ¿Y después? Y después lo que quiero hacer es lo siguiente. De algún modo la comunidad de Pico tiene que entender que esto le puede pasar a cualquiera. ¿Eh? ¿Qué le dirías a un padre que está atravesando o que atravesó lo mismo que vos? Primero, que acá en La Pampa no tenemos soluciones. Que las soluciones están en Buenos Aires, en Córdoba, donde se trabaja bien. Que no pierda tiempo acá, porque en definitiva yo perdí tiempo acá en Pico, ¿no? Que nos tenemos que juntar entre todos, cuando hablo todos en La Pampa, y construir algo como la gente, con profesionales idóneos. A mí de Córdoba me han llevado y yo les pedí que hagan, que formen a gente, ¿no? Bueno, y que esté comprometida con este tema y hacer algo grande, pero dejar todo esto, que no da resultado. Ojalá que algún día alguien tome de una vez por todas cartas en el asunto, ¿no? En lo que es la distribución de drogas en la provincia de La Pampa. Si no, lamentablemente seguirán ocurriendo hechos como estos y quizás más graves también. La pausa, luego continuamos con más información. 26, 27 y 28 de octubre, La Maruja celebra su 90º aniversario. Viernes 26, actuarán Jorge El Toro Quevedo. En septiembre tú fuiste mía y Los Caldenes, Luciano Audicio, Veraca Pampa, DJ Alex Coda y muchos artistas más. Las primeras 1000 entradas anticipadas a solo $300 para las 3 noches festivaleras. Desde el viernes 26 al domingo 28 de octubre. Vení a disfrutar. La Maruja te espera. Mejores y más beneficios para vos con nuestras tarjetas de crédito. Seguí aprovechando 15% de descuento en farmacias y perfumerías los miércoles, los jueves en librerías y todos los días en restaurantes. Además, 10% de descuento para comprar tus pasajes terrestres.
Banco de la Pampa, siempre más beneficios. Promociones válidas en todo el país, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018. Consulte condiciones legales en www.bancodelapampa.com.ar. Los buenos momentos se disfrutan con un buen asado o carne argentina. H&R Carnes, selección de los mejores cortes. Además, pollos, hamburguesas, chorizos y una excelente atención. H&R Carnes, en Avenida 2 de Marzo, casi esquina Francia. Gran liquidación de Personitas Calzados. 20, 30, 40 y 50% de descuento. Calzados deportivos de las mejores marcas. Un par por 600 pesos. Dos pares por 1000 pesos. Remeras y jeans desde 200 pesos. Promociones y mucho para aprovechar en calzados, ropa de vestir y ropa deportiva para niños y adultos. Personitas Calzados se sorprenderá por los buenos precios. En amoblamientos para su hogar, Realicó Muebles. Algarrobo con 3 años de garantía. También pino, MDF, colchones, somiers. Ahora en su nuevo local de acceso Presidente Perón 820, teléfono 2302-4558-23. Realicó Muebles para toda la región. Para comenzar la historia y construir un sueño. Nuestros abuelos y padres que forjaron cada uno de estos rincones le dieron su identidad, aquella que nos distingue estemos donde estemos, sin límites de ciudades, provincias o países. Porque este es nuestro lugar, nuestra patria chica. Aquí nacimos o elegimos vivir, formar una familia, criar a nuestros hijos y mirar al futuro, el que construimos juntos. Porque juntos trabajamos día a día para progresar. Juntos conseguimos cada una de las metas. Juntos superamos los problemas. Juntos hacemos un Realicó mejor. Por eso es un orgullo ser realiquense. La Asociación Rural y de Fomento Realicó te invita a sumarte a su nueva edición rural 2018. Del 12 al 16 de septiembre. 63ª edición. Es por eso que te invitamos a sumarte, auspiciando, sponsoreando o como expositor en nuestra muestra que crece año tras año. Por consultas, comunícate vía mail ruralrealicó@cernet.com.
www.cardenas.com.ar o vía telefónica al 2302-660926. Para reservas de tu estane en esta edición 2018, 0351-1528-28700. Expo Rural en Realicó. Un evento realizado para toda la comunidad en general de nuestra localidad y la región. 63ª edición Exposición Rural en Realicó. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Seguimos con más información y en este caso el Consejo Deliberante en su sesión de ayer presentó el presupuesto 2018 desde el Poder Ejecutivo. Se dio lectura y obviamente pasó a comisión. Aquí tenemos detalles. Miramos la Comisión de Finanzas y Desarrollo Local. Punto D, sobre el presupuesto del año 2018. Realicó 21 de agosto de 2018. Señor Presidente, Consejo Deliberante, Ingeniero Claudio Varela. Su despacho, de nuestra mayor consideración. Nos dirigimos a usted a los efectos de elevar el presupuesto año 2018. El mismo está compuesto por dos grandes rubros, el cálculo de recursos y el presupuesto de egresos. Los recursos se componen de recursos ordinarios y extraordinarios. Los recursos ordinarios se componen por recursos de orden comunal, los cuales están estimados teniendo en cuenta el desarrollo de los ingresos del 2018 y la progresión de la recaudación de recursos en los primeros meses del 2018, ajustados por el aumento tarifario que tuvo incidencia a partir de junio. Encontramos además los recursos provenientes de economías de ejercicios, donde se ve representado los valores por los recursos remanentes del ejercicio anterior y los fondos de las cuentas especiales que salen del presupuesto provincial, como son los provenientes de la Ley 2358 de descentralización, desarrollo productivo, desarrollo de economía social, participación comunitaria, soluciones habitacionales y el Fondo para el Mantenimiento de la Red Terciaria. A su vez, los fondos provenientes de la Ley de Desarrollo Territorial y, por último, los fondos coparticipables de la Ley 2691, Regalías Hidrocarburíferas. Este año, la Municipalidad solo recibió un aporte en el mes de enero de la Ley 2477, Fondo Federal de la Soja, ya que la provincia de La Pampa no adhirió al pacto fiscal. El rubro financiamiento está compuesto por la transferencia de recursos de la provincia a la Municipalidad de Realicó, en el cual se imputan los fondos provenientes para el funcionamiento de programas provinciales, Provida, Aportes de Salud, INAUM, el pago de porteros, Invierno Saludable, Transporte, y aportes para cubrir déficit y gastos. El rubro de orden provincial y nacional se encuentra compuesto principalmente por el régimen general y complementario de la coparticipación, ambos según el índice de coparticipación de la municipalidad, y otros ingresos que se encuentran compuestos por transferencias de la Nación o la provincia, de acuerdo a gestiones para la realización de obras o adquisición de maquinarias o mobiliario. Aporte del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación por 1.324.021 pesos, destinado a refaccionar la cinta de planta de reciclado, al cambio de luminaria LED en el polideportivo municipal e incluye la cesión en comodato de un camión y una chipeadora. La ejecución última etapa, remodelación Plaza Hipólito Yrigoyen por 4 millones de pesos. Aportes del Ministerio del Interior por 500.000 pesos para la señalética de las calles de la localidad y también por 500.000 pesos para la implementación de programas de control de perros callejeros. Y por último, el aporte de la Secretaría de Vivienda dependiente del Ministerio del Interior por 12.010.000 pesos, correspondientes al anticipo financiero para la ejecución de las viviendas sociales del Plan de Urbanización Caldeña. En el rubro recursos extraordinarios se encuentra prevista la venta de rodados que ya poseen muchos años de antigüedad y resulta necesario realizar su desfacción. Los egresos se componen por erogaciones corrientes y erogaciones extraordinarias. Las erogaciones corrientes, a su vez, están compuestas por sueldos de personal y el detalle de personal está reflejado en el anexo correspondiente. Bienes de consumo, los cuales están calculados teniendo en cuenta el balance de egresos del 2017,
más un ajuste por variación de precios y la progresión del gasto en el año 2018. Servicios no personales. Está calculado de la misma manera que el ítem anterior, como egreso a considerar, servicios públicos ejecutados por terceros, que es partida más importante. Está compuesto principalmente por los servicios que están en manos de las cooperativas, como el alumbrado público, agua corriente, desagües cloacales y la recolección de tratamiento de la basura domiciliaria, y en menor medida por los servicios prestados por la municipalidad en desarrollo SAPEL, como la recolección de escombros y el bacheo de calles urbanas. En este año se continuó la clasificación programática del presupuesto para reflejar los esfuerzos y objetivos del Ejecutivo Municipal, incluyendo como componentes de servicios sociales el de asistencia social, involucrando los programas de atención y desarrollo social, entre ellos programas alimentarios, juntos en familia, tercera edad, dietas especiales y por vulnerabilidad el programa de terceras de tareas comunitarias, que está destinado a otorgar ayudas económicas con la contraprestación de una tarea a favor de la comunidad, alcanzando a más de 200 familias. El programa Huerta Municipal y Conservas propicia la protección integral de jóvenes y adultos jóvenes con distintas problemáticas, con desarrollo de actividades de capacitación y seguimiento terapéutico, llegando a 12 jóvenes adultos. El Jardín Municipal es un espacio de atención integral de niños y niñas de 45 días a 3 años para la promoción y protección de los derechos de la niñez, propiciando una alimentación adecuada, cuidado de la salud y la crianza a través de actividades lúdicas y educativas, contando con 3 docentes, 2 auxiliares capacitadas, 2 asistentes sociales, psicóloga, profesora de educación física y 2 personas maestras, alcanzando a más de 70 niños. El programa de atención a la salud, destinado a la movilidad de personas hacia los centros de atención en las ciudades de Santa Rosa y General Pico, como así también las ayudas económicas para la compra de insumos, tratamientos médicos o medicamentos no disponibles en el hospital local. El rubro asistencia social, con la descripción de los programas que se ha llevado a cabo, tiene presupuestado para el año 2018 la suma de 9.685.308.51. Muestra la importancia que le da la contención y fortalecimiento de los vínculos familiares de Aralicó por parte del Ejecutivo Municipal. El rubro cultura está integrado por el programa Talleres Culturales, compuesto por 13 talleres, a los cuales asisten más de 370 personas: agrupación vocal, ajedrez, banda sinfónica, dibujo y pintura, folclore de jóvenes, folclore de niños, 2 talleres de tango y folclore de adultos y jóvenes, fotografía, percusión, ritmos latinos y telas, telar y violín. El programa de becas culturales para apoyar a los artistas locales, la realización de muestras culturales para fomentar la diversidad cultural y el entrenamiento, como así también los gastos de transporte y movilidad de las distintas actividades realizadas por el año. Rubro al que se destina en un total la suma de 1.010.011. Muestra cuantitativa y cualitativa de la valoración en el Ejecutivo Municipal que hace de la cultura en general. El rubro de deportes está compuesto por el programa de natación, con la asistencia de más de 450 personas en las distintas actividades organizadas, incluyendo las personas que nadan libre, las que asisten con profesor y las actividades de formación destinado a chicos de edad escolar. También el financiamiento de 16 escuelas deportivas de fútbol, hockey, rugby, natación, básquet y voleibol, a las cuales asisten más de 600 personas. El programa Provida Verano, en el cual se desarrollan las actividades de la colonia, con la presencia de más de 350 niños y jóvenes. El programa de becas deportivas, tendiente a fortalecer el desarrollo y profesionalización de actividades deportivas y los aportes en gasto de transporte y movilidad. El rubro transferencias está dividido entre las originadas con los fondos nacionales o provinciales y las que se financian con fondos comunales. Dentro de los primeros encontramos actividades no lucrativas con financiamiento provincial, en las cuales se imputan las derogaciones de pago a los porteros de las instituciones educativas remanentes de pase a planta de la provincia, como así también los aportes de las distintas reparticiones del Estado provincial
afectado a instituciones o actividades específicas. Asistencia social, con financiamiento nacional o provincial, principalmente se imputan los fondos recibidos desde el Ministerio de Salud, destinados a la cooperadora del Hospital de Arrecó, créditos de economía social, se han otorgado aportes económicos para la realización de microemprendimientos, decidir entre todos y participación comunitaria, créditos de desarrollo productivo destinados a financiar actividades económicas del ámbito local con montos de hasta 50.000 pesos por beneficiario y créditos soluciones habitacionales bajo los cuales se pretende otorgar una herramienta económica para la concreción de mejoras en los hogares de riesgo. Dentro de transferencias con financiamiento comunal, la principal se encuentra afectada a la partida Fondo Ayuda a Instituciones Benéficas y Cooperadoras, que son los aportes que realiza la municipalidad con recursos propios a las entidades del medio, como son bomberos voluntarios, biblioteca, taller protegido, asociación Serafines y Grupo ARA. La partida de una ambulancia corresponde a las transferencias hacia la municipalidad de General Pico, por la adhesión al convenio de uso del avión sanitario para emergencias. El rubro de erogaciones extraordinarias está dividido en bienes de capital con rentas generales y con recursos afectados en el año 2018, dentro del plan de mejora del equipamiento desactualizado de la municipalidad para lograr realizar los trabajos de manera más eficiente y optimizando los recursos que se disponen. Se proyecta incorporar un camión con un equipo de riego para reemplazar el existente por un total de 750.000 pesos, financiado por recursos comunales. Está presupuestado a su vez con el aporte del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación la readecuación de cinta transportadora de la planta reciclada y la incorporación de luces LED para el polideportivo municipal. A su vez, se está gestionando un aporte del Ministerio de Obras Públicas de la Nación para concretar la plaza central por un valor de 4 millones. Se adquirió en este año, con el aporte realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la colaboración logística del Ministerio de Seguridad de la Provincia, las cámaras que ya fueron instaladas. En el rubro de trabajos públicos, continuaremos con la incorporación de cordones, cunetas y badenes. Saneamiento urbano. Corresponde al aporte del 34% del canon que realiza la municipalidad a la Cooperativa de Servicios Públicos. Se realizará la construcción de una alcantarilla en las inmediaciones del molino para mejorar la circulación de los caminos donde van los camiones, considerando el barrio aledaño. Además, se harán trabajos de mantenimiento y reconstrucción de la red terciaria con aportes comunales por 1.183.000 pesos. Este año seguiremos con la recuperación de las calles de la localidad por 4.414.000 pesos. Se finalizará la obra en el Parque Agroindustrial y de Servicios de Ampliación de Red de Agua y Gas con la construcción de cordón cuneta, con fondos aportados en el Ministerio de la Producción de la Nación por la suma de 2.600.000 pesos. Y por último, como se describió en el cálculo de recursos, se comenzará el plan de urbanización caldeña con el aporte inicial de Nación de 12.571.000 pesos, 121.000 pesos. Sin otro particular, saludamos cordialmente, firman contador Matías Pinardi, secretario de Hacienda y Finanzas, Rosana Alcari, intendente municipal. Continuamos con más información y en este caso vamos a decir que el pasado viernes se llevó a cabo la conferencia de prensa en la Sociedad Rural de Huincarnenco, donde se dieron detalles de lo que será una nueva edición de la muestra más importante del sur de Córdoba. Decía yo recién lo del difícil año financiero y económico que está pasando el país y en virtud de eso la comisión directiva volvió a tomar riendas en el asunto y decidimos, por ejemplo, que la entrada al predio siga siendo del mismo precio del año pasado, ya que Lotería de Córdoba nos asignó el mismo premio para esas entradas, ¿no? Volvemos a repetir, son 120 pesos por entrada, la cual contiene dos números cada entrada. El predio se ha agrandado en espacio 2.500 metros para esta muestra, el cual está completamente lleno.
tenemos la suerte de poder inaugurar nuevamente una obra dentro del paseo de compras que ya está a la vista, que fue el levantar las paredes del salón de paseo de compras, y con la promesa de todos los años ir mejorando ese espacio para aquellos expositores interiores, este año vamos a inaugurar esa obra, ¿no? El IPCBA enseguida nos asignó al señor Tonelli, Víctor Tonelli, un gran ya disertado varias veces en Winca, y nos va a venir a hablar un poco también del mismo tema, de solamente que desde el punto de vista ganadero, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la ganadería argentina y los mercados internacionales que creemos están avizorando en este momento? Sabemos ya que fue de público conocimiento, China está comprando mucha carne de vaca y abrimos un pequeño nicho de carne en Japón, lo cual es muy pequeño todavía, pero se avizoran mercados potenciales de mucho mayor cantidad de volumen. Así que el señor Tonelli nos va a estar presentando un poco esas perspectivas. Y también tenemos otro tipo de charlas desde el día miércoles. El jueves va a estar presente el laboratorio Merial, con una charla a cargo de los Cuatro Vascos, una oficina, un local comercial de Winca Renancó, y va a venir un médico veterinario a hablar sobre todos los productos nuevos que tiene el laboratorio Merial para atacar todo lo que es sanidad de hacienda en general. También tenemos una charla que, y esta sí que la vemos de modo importante, porque hemos renovado nuestro Ateneo, y en virtud de eso el Ateneo se ha ocupado de conseguir una charla para los últimos años del colegio. La charla va a estar tratada, es como un signo de pregunta, emprendedores, es como una pregunta, ¿no? Y el tema de la charla que los chicos van a desarrollar es justamente para aquellos chicos que terminan el colegio secundario y tienen alguna inquietud con respecto a qué pueden hacer con alguna idea que tienen, de qué manera transformar esa pequeña idea que les anda dando vuelta en la cabeza en un proyecto, un emprendimiento nuevo. Y después también otra firma local, que es el Grupo Simonazzi, va a hacer la presentación de sus nuevas firmas el día miércoles. También lo consideramos un evento importante, porque siempre dentro del marco de la charla, si no tenemos una dinámica donde vemos las herramientas nuevas trabajar, por lo menos ver la presentación física y estática de las máquinas y una disertación respecto de las cualidades y virtudes de esas nuevas máquinas es importante dentro del marco de la muestra. Me falta decir del sábado a la noche y del domingo a la tarde la participación de nuestro nuevo espectáculo, que es Fabricio Rodríguez, que probablemente invito a todo el mundo que vea la nota a googlearlo. Es una revelación del folclore argentino, una de las cosas que lo ha hecho más trascender en los últimos tiempos, sobre todo en la época del Mundial de Fútbol, fue su interpretación del himno nacional con la armónica, pero a su vez ha sido revelación en muchos festivales provinciales. Bueno, como siempre ya se cursaron las invitaciones, están hechas con muy buen tiempo la misión mandada a las asociaciones, tanto que son las dos razas fuertes, que es la Angus y la Hereford. Ya está todo realizado, la admisión están todos los animales designados que van a venir a Winca, y tenemos el número de lo que dice más o menos el afiche. Son 160 reproductores machos, unas 200 hembras. Vamos a tener siempre también, como hemos hecho como para fomentar un poco más la ganadería y la cría, lo que es la zona, hacer el remate de hembras al final de nuestro remate de las exposiciones. Y después tenemos también lo bueno de este año, que tenemos incorporaciones de otras razas, que tenemos la raza Simmental, como venimos también teniendo la raza Yorkton, que son cosas nuevas, razas nuevas que quieren mostrar para ir también metiéndose en el mercado o en la zona con su raza para los cruzamientos, ya que si esto sigue como viene, la exportación de carne va a ser, no nos va a alcanzar. Entonces los cruzamientos es lo que aconsejan hacerlo, y tenemos, no queremos quedar fuera de eso, y las asociaciones plantean de que tienen que ir mostrando sus haciendas para ir mezclando y cruzando sus haciendas. Y en la parte de ovinos y porcino lo mismo, tenemos 30 ejemplares de cada uno. Tenemos una invitación especial que siempre queremos, creo que la que tenemos recalcar,
también es a la escuela del Campillo, de la escuela agropecuaria, que viene con el tema de los gallos, que es una participación muy buena todos los años en Palermo, que hay que destacarlo, que tenemos unos invitados que van a Palermo y siempre son campeones y hay que destacarlo. Y después, bueno, en general, ya está todo armado como todos los años. El día miércoles la llegada, la apertura de la muestra, con la llegada de todos los reproductores, ya sea bovino, ovino y porcino. El día jueves hacemos la clásica admisión de todos esos animales. Como bien sabe, la admisión de Winca siempre se hace con médicos veterinarios que trabajan ad honorem. Históricamente se hizo así y no queremos perder esa tradición. Y ese es un poco también de lo que llama al nivel de reproductores que se venden en Winca Hernán Co. Bien, continuamos con más información y en este caso vamos a decir que en un predio de ferrocarril que fue cedido a préstamo para el municipio, donde la intención del municipio y el objetivo es arrojar allí escombros, ramas, todo aquello que viene de la poda, de la limpieza de patios, normalmente pastizales, también, como decíamos, de lo que es la algunos cambios que se producen en algunas viviendas, con los escombros que se producen allí. Bueno, todo ese terreno iba a ser destinado. Está ubicado en la zona de Yacurú, pero nuestra sorpresa fue que caminando encontramos una importante cantidad de, no solo de residuos comunes, que arroja irresponsablemente la gente, sino también, lo que es peor, de agrotóxicos. Este es el informe. Este terreno fue cedido por el ferrocarril al municipio de nuestra localidad para arrojar, como podemos ver aquí al fondo, ramas, escombros, los residuos que no recoge normalmente el programa ProVerde, la planta de reciclado. Fíjense ustedes para el fondo, fíjense, hay ramas, esencialmente ramas que vienen de la poda, de los árboles que se están extrayendo, en gran mayoría, pero ocurre que a veces hay gente desaprensiva, vecinos que vienen y utilizan este predio y arrojan residuos comunes. Por ejemplo, esto es de una fiesta, hay botellas de gaseosa, vasos, jugos, bebidas. Más allá podemos ver botellas. Un poco más adelante se pueden ver algunos muebles, amoblamientos por allí. Más adelante vamos a ver que hay un cordero, o por lo menos parte de un cordero embolsado. Esto forma parte de la desidia de la gente, que es para lo que no debería ser utilizado, porque si no, ya estamos con un predio que ustedes saben que ya ha sido cerrado, que una parte ha sido donado a bomberos, a otras instituciones, también a la comunidad Ranquel Ralicó, con otro predio que está en Barrio Norte, y ahora tendríamos uno tercero, cuando todavía no se terminó de eliminar uno, ya tenemos un tercer predio, que es este, y que debería ser para recoger, para arrojar precisamente escombros y ramas. Pero esto no es todo, sino que además hay otra parte allí al fondo donde han sido arrojados agroquímicos que ese día les vamos a mostrar. Esto ocurre tan solo a unos 500 metros. Allá está la planta de reciclado. A muy poquitos metros, cruzando las vías, está la zona de Yacurú, para que ustedes se ubiquen. La conocida como la zona de Yacurú, al costado de las vías. Y está en línea recta, está a unos 500 metros de la planta de reciclado. O sea, sería mucho más fácil arrojar los residuos allá en la planta de reciclado que venir acá. Pero bueno, pareciera que hay gente que no entiende y los arroja aquí. Pero vamos a ir ahora a otra parte del predio, que es donde están precisamente los bidones de agroquímicos, de insecticidas, de fertilizantes, con banda amarilla, banda azul,
banda verde, de todos los colores, un arco iris de aviones. Vamos allí a ese lugar. Y lo más peligroso de esto es la desidia de la gente, que tal como lo decíamos al principio, este es un terreno que ha sido prestado, incomodado, donado por el ferrocarril al municipio para arrojar aquí escombros, ramas. Pero si el camarógrafo toma aquí, vamos a ver que hay alguien que ha tirado una impresionante cantidad de bidones de agroquímicos. Aquí en mi mano tengo uno. Se trata de insecticida, dice grupo químico efenvalerato piretroide neonicotinoide, y es banda amarilla. Ahí si usted si puede decir leo tomar, van a ver que dice nocivo, es banda amarilla. Hay tres bandas, bandas verdes, banda amarilla y banda roja. Producto moderadamente peligroso, clase 2, dice aquí. En rojo no sé si lo puede tomar. Y esto tiene que ver muchísimo con la desidia de la gente, con la desidia de algún productor, de algún empresario, de alguien que vino a arrojar precisamente estos productos. Miren la cantidad que hay. Se trata de Retalker, acá hay otro que se llama Cyanex, que también es un insecticida, banda amarilla, con las mismas características, nocivo. Tenemos otro más aquí, banda azul. Es un fungicida, banda azul, dice cuidado. Y con total desaprensión, con total desidia, desinterés absolutamente por todo. Y esto más allá de que uno como periodista le molesta como vecino. Acá hay cajas también. Vamos a abrirlas. Hay otras cajas. Con otro grupo. Fíjense aquí. Incluso uno tiene líquido. Tiene un poco de líquido también. En su interior, ahí no sé si Leo lo está tomando. Está en la caja. Después seguramente nos vamos a tener que lavar bien las manos para por todo esto que hemos estado tocando. Acá hay otro más. Este producto se llama Engeo. También dice 5 litros, nocivo, es banda amarilla. El olor, la verdad que con el viento que viene a aquel lado, es bastante, bastante penetrante. Y más cajas. Vamos a ir un poquito más acá. La verdad que no estamos caminando muy, muy cómodos. Acá tenemos otro. ¿Qué este tiene? Miren. Este tiene producto. Es Roundup, es herbicida, grupo G. Es banda verde, estos son los menos peligrosos, diríamos. Después seguramente nos vamos a asesorar bien cuáles son. Que nos especifiquen cuáles son. Ahí vemos que es banda verde. Pero tiene producto. En su interior. Hay muchos. Hay otro más acá. Optimizer. Que también tiene. Y fíjense, está roto y gotea, miren. Si ustedes miran, está roto este bidón. Y gotea. Estamos tomando al azar, Estamos tomando Acá también a espaldas de Leo, nuestro camarógrafo, tenemos más cajas. ¿Esto qué es? Adama Galil, banda amarilla. Es un insecticida grupo 3-4. Otro de los elementos que tenemos aquí. Y aquí tenemos otro más. Esto es coadyuvante, insecticida y acaricida, es banda verde. Es de todos
los agroquímicos, fertilizantes, etc., es el menos peligroso. Bien cerradito, ¿no? Como última vez que me echaste la mano, porque esta mierda es lo más peligroso del mundo. Está lleno. Y este también está lleno. Este está igual. Claro. ¿Cómo se está lleno? Está lleno. Y a ese recién le reventé el precinto de seguridad. O sea que lo habían, ni siquiera lo habían usado. Todo esto tiene que ver con la desidia de la gente. ¿Eh? Con la desidia de la gente, tiene que ver con la falta de respeto por el medio ambiente, tiene que ver con la falta de respeto por las próximas generaciones, tiene que ver con la falta de respeto por los vecinos de Realicó. Pero esencialmente, la desidia, que eso es lo que más molesta, el no me importa nada. ¿Eh? Esta es la síntesis, diríamos, de lo que significan esta cantidad de bidones tirados aquí. A partir de la difusión en las redes sociales de este informe, nos han enviado fotografías, como por ejemplo estas, y también un video que tiene que ver con el hallazgo también de una importante cantidad de agrotóxicos, de envases de agrotóxicos, en la zona del cementerio, a unos 50 metros al este del cementerio. Ahí están las imágenes, agradecemos a quienes nos han acercado. Esto ocurre hoy, en esta semana, en estos días, en este día miércoles. Estas imágenes fueron enviadas anoche, primero la foto y hoy el video. Sin duda es que algo hay que hacer, por parte de las autoridades municipales, por parte de las autoridades provinciales, por parte de la policía. Y hablando con un profesional, con un ingeniero agrónomo, me decía, hasta que no vaya alguien detenido y se aplique la ley correspondiente y se apliquen las multas que se tienen que aplicar, esto va a seguir siendo tierra de nadie, cualquiera va a arrojar cualquier cosa en cualquier lado. La municipalidad debe hacerse cargo esencialmente de sus predios. Los vecinos debemos tener la responsabilidad de llevar nuestros residuos a donde corresponde, en el primero de los casos del informe, ¿no? Que es la planta de reciclado, si es un día en el cual no hay servicio de recolección. Y los productores, empresarios, contratistas que trabajan con agrotóxicos, se tendrán que encontrar una solución, hacerse cargo de la basura, no tirarla en cualquier lado. Ojalá que se haya una solución, porque es preocupante. Estamos hablando, como les decía en el informe, de nuestra salud, de la salud de ustedes, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los que vengan. Además de la contaminación de las napas y un montón de consecuencias realmente gravísimas y preocupantes. Así que le pido particularmente, vuelvo a repetir, a los vecinos, le pido a las autoridades municipales, a las autoridades policiales, a las autoridades provinciales que se hagan cargo. No podemos vivir más en esta situación. No podemos tener más estos residuos, estos envases diseminados en diferentes puntos de la localidad. La municipalidad, también me faltaba otro dato, en el mes de mayo también encontró una importantísima cantidad de envases de agrotóxicos en la zona del viejo basurero que se está intentando recuperar, el que está ubicado cerca del Tiro Federal, donde allí aún hay gente que todavía no ha comprendido que no se pueden arrojar más residuos allí. Vamos a ver si mejoramos, aunque sea en estos aspectos como sociedad, en tener un poquito la cuotita y el granito de arena de responsabilidad, por lo menos en lo que hacemos con los residuos. Ojalá. Ojalá. Que se pueda cumplir. La pausa, luego continuamos. Si quiere construir,
no busque más. En GRG Construcciones tenemos todo lo que necesita en calidad y precio. Ladrillos, áridos, chapas, hierros, revestimientos, sanitarios, grifería. Además, somos representantes de pegamentos Claucol, cañerías IPS, desagües sanitarios Nicol, revestimientos Molinos Tarquini, ladrillos y cerámicos Cormela, aberturas y chapas Adrenet, aislantes para techos Nexpol, mamparas y box de duchas Vitroblock, tanques de aguas Brichar. GRG Construcciones, de Gustavo Rubén Gondián, para todo el centro del país. En cruce de rutas 35 y 188, Expreso Malargüe, desde Realicó para todo el centro del país. Paquetería, cargas generales, almacenamientos. Viajamos diariamente a Santa Rosa, Huincarnancó, Villa Huidobro, Unión, General Pico. Además, conexiones a todo el país. Expreso Malargüe. Teléfono 02331-462515. 25 años de inglés ayudando. Hi, this is Allison in the United States. I'm here to wish a very happy birthday to the Sully. It's a wonderful school with wonderful students and teachers and families. I really enjoyed my time there. I missed you very much. Enjoy your celebration. Bye. 25 años de inglés ayudando a aprender. Hola, Sally. Feliz cumpleaños. Happy birthday. En el La limpieza de nuestro hogar o ámbito de trabajo es fundamental para una buena calidad de vida. Porque nos preocupamos por esos ambientes saludables, es que contamos con artículos de limpieza y accesorios de alta calidad a granel y a bajo costo. Línea Hogar, por un ambiente limpio y saludable. La gestión cooperativa presente para brindar soluciones. Desde 2007, la Copagua es la única entidad local con matrícula habilitante para extender redes de gas natural en Realicó y la zona. Su cooperativa, comprometida con el desarrollo local y facilitando mejoras urbanas. Copagua, creciendo con raíces solidarias. Desde 1973, estamos. Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos porque privilegiamos la relación médico-paciente, porque incorporamos nuevos profesionales, porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto, sabes que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460. Teléfono 02331-462-112 y 462-372. Email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó, La Pampa. El campo y la ciudad vuelven a unirse en la Expo Rural de Huincarrenancó del 5 al 9 de septiembre. La mejor genética ganadera del país, la última tecnología en maquinaria, novedades para el comercio y la industria. La presentación de Fabricio Rodríguez, gran revelación del folclore nacional. El sorteo de 200.000 pesos con tu entrada, Granja. Paseo de compras renovado, más espacios para la estática, el espectacular remate de toros y la gran cena show. Te esperamos. Expo Rural de Huincarrenancó, del 5 al 9 de septiembre. Tenés que estar. Con
continuamos con más información aquí en nuestro tiempo de noticias y vamos a ir con lo que fue una noche realmente fantástica, una noche muy pero muy linda la que se vivió en el Instituto Parroquial Sagrada Familia con la celebración de los 25 años de la institución. Qué rápido que ha pasado ese tiempo, ¿no? Aquí tenemos una síntesis de lo que ocurrió esa noche. A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar, un ave no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. De solo vivir se trata mi vida. Fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo, porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de luz no vuelve a caer mismo lugar, un ave no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. De solo vivir un rayo de luz no vuelve a caer. Que permite que 2 años después, en el 2000, comience el primario. En el 99
nos mudamos acá. Con los años y con la construcción de un aula, más una galería, más otro pasillo, más otra aulita, más otro salón, pudimos juntarnos todos acá. Los tres niveles pudimos reunirnos en nuestro edificio propio. ¿Saben que la tarea, el ejercicio de pensar la historia del instituto a lo largo de estos 25 años no ha hecho más que recordar y recorrer nuestra propia historia? Que esa historia se haga presente en cada uno de nosotros. Es, le diría, como abrir una cápsula del tiempo en la que las fotos, las cartas, las publicaciones se transformen en recuerdos, vivencias, sensaciones, risas, llantos, enojos y alegrías. Por suerte ese recorrido no lo hacemos solos, es compartido. Alguna vez alguno de ustedes, yo les he contado lo siguiente, les he comentado esto. A lo largo de la vida uno va conociendo mucha gente, pero es difícil conocer a alguien con la profundidad y la manera en que conocemos y nos conocen nuestros compañeros de la escuela. Eso hace que muchos años después volvamos a encontrarnos y sintamos como que el tiempo no pasara. Esa relación entre nosotros también se da con el lugar, porque saben que aún para quienes no transitamos a diario este espacio, seguimos sintiendo el parroquial como propio. Les aseguro que el instituto ya está feliz de que estén todos acá. Por eso los invito a que celebremos el encuentro, celebremos los 25 años del instituto. I'm running out the
la gran sorpresa también fue la presentación de la cantante lírica realiquense Nair Jiménez, que interpretó unos temas realmente maravillosos y después fue acompañada por una voz realmente que viene creciendo permanentemente, ¿no? Como es el caso de Fabio Ferrando. Los disfrutamos también a ellos. Esta canción, la que sigue, se llama Je veux vivre. Es de la ópera, una de las óperas de Gounod, Romeo y Julieta. Y para mí es un honor hacer esta obra acá, ya que con el padre Héctor siempre hablábamos de música clásica. A él le encantaba Bach, Gounod, Puccini. Y la primera vez que vine a Relicó a hacer un concierto lírico, que fue como los comienzos, cuando estaba estudiando, él me dice, vos tenés que hacer el aria de Julieta de Gounod. Y yo le digo, uy, pero es muy difícil. Y me dice, no, no, pero vas a ver que la vas a poder hacer. Ya el padre era un visionario, siempre, siempre lo fue. Pero para mí fue importante porque después la tuve que hacer y dije, ah, el padre tenía razón. Así que bueno, en memoria de su recuerdo, Je veux vivre. Yeah.
gracias. Felicitaciones para Nair, felicitaciones para Fabio, los dos que nos hicieron vivir realmente un momento muy, pero muy, muy lindo, ¿no? La pausa, luego continuamos aquí en nuestro tiempo de noticias. Despacito, suavemente. Valeria, siempre Valeria. Ámame en cámara lenta. La voz característica de una de las más queridas artistas argentinas. ¡Qué ganas de no verte nunca más! Valeria Lynch, la extraña dama. Su presencia espectacular llena de lujo el escenario del Teatro Cervantes. Señora Mante. Valeria Lynch. Sábado 22 de septiembre a la hora 22 en el Teatro Cervantes de Huinca Renancó. Farmacia Realicó. Fragancias originales y alternativas. Artículos de ortopedia, toma de presión arterial, amplia línea de anteojos de las marcas más reconocidas. Y a través del sistema Pampa Pagos podés pagar tus impuestos en efectivo o con tarjeta de débito. Farmacia Realicó, Avenida Mulali, esquina Gobernador Centeno. Clásico de Argentina, mozos de todo el país se reunieron por un motivo muy especial: probar la Quilmes clásica. Parece que es la Quilmes de antes.
Mozo, mozo. Perdón la demora, pero la espera valió la pena. La gente que ama lo que hace contagia entusiasmo, disfruta el trabajo, valora el proceso, asume esfuerzos, enfrenta riesgos, vuelve a empezar, cree en el mañana. Por eso, la Sociedad Rural de General Pico quiere rendirles homenaje a todos aquellos que aman lo que hacen en nuestra zona. Te esperamos el 7, 8 y 9 de septiembre. Expo Rural 2018. Gente que ama lo que hace. El gran clásico de La Pampa, Cabaña La Paz de Huerten, en Estancia Los Robles, Angus y Hereford de calidad superior. Sábado 1 de septiembre a las 11 en punto. 20 toros y 20 vaquillonas PP, 130 toros y 400 vaquillonas PC y PR. Cabaña asociada a Don Leo, cabaña invitada El Cortijo. La Paz de Huerten, liderando el camino para que usted gane. Remata Néstor Hugo Fuentes. ...26, 27 y 28 de octubre... La Maruja celebra su 90º aniversario... Sábado 27... tradicional peregrinación gaucha... desde Pichihuinca a La Maruja... desfile cívico militar... la presentación de... el indio Lucio Rojas... Vamos, hay que seguir adelante... la vida vale la pena... Guado Ferreira... Emma Sosa... Román Ramonda... el Tanito Guiochi... DJ Alex Coda y muchos artistas más. Las primeras 1000 entradas anticipadas a solo 300 pesos para las 3 noches festivaleras. Desde el viernes 26 al domingo 28 de octubre. Vení a disfrutar. La Maruja te espera. Yo soy el único. Continuamos con más información y en este caso el deporte que viene luego de nuestro tiempo de noticias con Panorama Deportivo. Ya el adelanto a través de Pedro Huerto, que anda por aquí por nuestros estudios. ¿Qué tal, Pedro? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José María? Muy, pero muy buenas noches a vos y a toda tu teleaudiencia en nuestro tiempo de noticias. Nosotros, como ya es habitual, estamos con el adelanto de Panorama Deportivo que se emitirá luego de tu programa. El día de hoy hablaremos mucho de fútbol, hablaremos del torneo oficial de Primera A, donde Sportivo en el Parque Rojo empató con Matienzo, el clásico de Pico, entre Costa Brava y Ferro de Pico, que se disputó en el nuevo Paquembú. También hubo empate 1-1 allí entre ambos equipos. También tenemos imágenes del partido de Racing de Castex con Alvear Fútbol y demás información también para desarrollar en el día de hoy. Te preguntarás si tenemos el partido de los verdes. Sí, Ferro de Realicó viajó a Intendente Alvear para enfrentarse al verde alvearense que vistió camiseta de color negra, partido que se lo llevó el local, se quedaron los 3 puntos allí en Alvear, 1-0 victoria de Ferro de Alvear. Y como adelanto de nuestro panorama deportivo del día de hoy, déjame presentarte la nota que le hemos realizado en el Parque Rojo al final del partido de la Primera División a Lucas Solari. No pude convertir esta vez, bueno, no me he quedado ninguna para darle al arco, pero bueno, gracias a Dios se le dio a Fer, que pasó por atrás mío, y bueno, fue un golazo. La verdad que Fer y siempre se destaca por la punta y es un jugador que tenemos muy regular, que no desentona nunca con el equipo, así que la verdad que muy contento por él. Bien lo marcás, porque llega por atrás tuyo, no dio esa pelota por perdida, vio que Fabián Giacone podía filtrar esa pelota y le quedó y puso el empate, a pesar de que fue un partido difícil, porque cómo se le planteó Matienzo, porque tuvo la pelota en el primer tiempo, ya en el segundo tiempo sí le cedió un poquito la pelota, pero ningún rival le es fácil para Sportivo. No, ningún rival, todos los rivales son duros, por eso estamos en donde estamos. La verdad que Matienzo, cuando hizo el gol, se nos cerró un poquito más. Las primeras las tuvimos claras. Y bueno, sí, la verdad que Fabián es un jugador desequilibrante, que en cualquier momento, tanto como derecha como en izquierda, le pega igual, así que la verdad que puso una increíble pelota y bueno, gracias a Dios dio el empate. Y la verdad que sí, un rival muy duro, Matienzo, se nos cerró atrás. ¿Cómo se va Sportivo? ¿Contento, conforme, con un sabor agridulce por el empate? Sí, con un sabor agridulce, porque estábamos de local, queríamos los 3 puntos en casa y bueno, ya queríamos estar un poquito más arriba para ya pelear algo más importante y sumar puntos, que es lo que nos conviene a nosotros.
vos decís algo más importante, podría ser el provincial entonces. El objetivo deportivo es mantener la categoría, pero claro, uno empieza a sumar y se empieza a ver y empieza a decir, ¿y si nos metemos en el provincial? Sí, sí, de a poco uno se empieza a sumar. Ojalá el objetivo sea sumar. Nosotros sabemos que tenemos que sumar. No vamos a salir ni campeones ni pelear arriba. Nosotros queremos sumar la más cantidad de puntos y bueno, sí, no queremos ni la promoción ni el descenso y bueno, ojalá sea la cantidad de puntos que tengamos y bueno, si podemos sumar algo provincial lo vamos a sumar. Bueno, Lucas, a seguir trabajando en la semana y se viene un duro rival, se viene Cultura Integral de Colonia Barón, que es el de los ascendidos, el que mejor ubicado está. Sí, sí, de los ascendidos sabemos que es un rival duro, lo vi yo por video, la verdad que un equipo que juega en todas las líneas bastante bien y no desentona en ningún momento, así que esperemos que tengamos un buen partido y traigamos los 3 puntos allá, aunque sea rescatemos uno. Adelante José María, vamos con más Nuestro Tiempo de Noticias. Seguimos, no se olviden, Panorama Deportivo, luego de Nuestro Tiempo de Noticias. Y hablando de capacitación, vamos a recordar que Carlos Sabete estuvo este fin de semana en la ciudad de Mar del Plata. Nos comenta de qué se trata este viaje. Estuvimos en Mar del Plata, en Jiu-Jitsu tradicional, una disciplina de artes marciales que viene de la antigua época samurái. Bien, o sea, prácticamente, digamos, es el origen de las artes marciales, el jiu-jitsu. Sí, el jiu-jitsu tradicional es el origen de las artes marciales, en la cual trae el origen samurái. Después de esa disciplina se empiezan a abrir las distintas ramas como el karate, el kung fu, el wing chun, el jiu-jitsu brasilero, que tienen un poquito de todo lo que es el jiu-jitsu tradicional. El jiu-jitsu tradicional, de hecho, la competencia es, hay golpes de puño, de golpes de patada, como también sumisiones. En el jiu-jitsu brasilero solamente se trabaja sumisiones, lo que vendría a ser muy parecido al judo, trabajo de piso. Bien, ¿y cómo te fue? ¿Cuántos días estuviste allá? Bueno, mira, la idea de estar allá presente era porque se hacía un certamen internacional, la cual fui invitado por el profesor, que es el técnico de la selección argentina de jiu-jitsu tradicional, en la cual en algunos cursos de defensa personal fue mi profesor en lo que fue trabajo de piso, lo que son llaves, disminuciones, y bueno, entonces me invitó para que vaya. En realidad las intenciones es que me pueda sumar al seleccionado argentino en víspera a lo que va a ser el campeonato mundial en Florida el próximo año, en Estados Unidos. Pero bueno, para mí eso es una meta muy lejana, tampoco está dentro de mi objetivo. Pero bueno, por insistencia de él, me quise ir a probar. Me gustó mucho porque es una disciplina donde vas a dejar todo, donde tuve muchos combates. Tuvimos el primer día, tuvimos alrededor de 13 combates, en el segundo día alrededor de 20 combates. En algunos duré un minuto, en algunos duré 30 segundos, en algunos me fue un poco mejor. Sumamos de experiencia desde los cinturones blancos hasta los cinturones negros. Y en el último día, bueno, tuve el correctivo con los profesores, que cinturones rojos, cinta blanca, 8 down. Y bueno, gente, Samuel Lanza es el director de la escuela, es el técnico de la escuela, es del Comando Especial de la Policía de Mar del Plata. Y también con Julio, recuerdo otro profesor de ahí que bueno, fue el creador del Grupo Halcón en su momento. También gente muy grosa, que bueno, pelear con ellos, sumarme a un tatami con ellos, me satisface mucho, más allá de que perdí en todos los combates con ellos, porque es imposible trabajar sobre la técnica de ellos, pero bueno, es una disciplina que yo... Me imagino años de perfeccionamiento. Sí, de hecho Samuel en el año 2012 fue campeón del mundo, y Julio fue campeón argentino el año pasado, Samuel es campeón argentino, aparte, bueno, tienen una... ellos me decían, vos aprendiste defensa, aprendiste custodia, entendés software de espalda, acá te vamos a probar, y así fue. La verdad que fue muy duro, pero bueno, terminaba un combate y me sumaba a otro y me preguntaban si estaba bien y bueno, yo lo único que quería era seguir para tomar experiencia. En el tiempo de descanso nos dieron material material de estudio, en los cuales me tomaron un pequeño examen sobre lo que es los buenos modales, cómo se sirve una mesa, cómo se atiende a una dama, cómo se entra a una casa, cómo se...
cómo uno tiene que vivir con buenos modales, que eso es lo que más me interesó, porque creo que vivimos en una sociedad que nos alejamos un poco de los modales. Y creo que eso fue una parte muy buena y como me lo decía el profe, el sensei Samuel, que un buen samurái tiene que tener buenas costumbres y buena educación. Y entonces sobre todo esto ronda el entrenamiento y el tesón que uno tiene que tener para esto. Y después como broche final, bueno, tuve la oportunidad de tomar el té con el maestro mayor, con César Negri. César Negri, estos están en el club oficial de Mar del Plata, la ciudad de Mar del Plata. Me contaba anécdotas de que bueno, fue representante de Bruce Lee en su época y tuve la oportunidad de tomar el té con él, donde cual fue un honor, un momento honorable para mí muy grande. Tengo entendido que al interior fuimos dos solamente los que logramos eso. Y bueno, fue una experiencia muy buena, pude conocer todos sus premios, que lo tienen en toda su habitación porque no le gusta andar mostrando sus premios. Y bueno, fue una experiencia muy buena que me sumó muchísimo. Mi idea es endurecerme en lo que es entrenamiento, capacitarme para poder estar al día con lo que es la custodia y la defensa y bueno, me sirvió muchísimo. Bueno, la verdad que no, nos alegramos muchísimo, Carlos, porque esto a vos te permite seguir creciendo, te permite seguir avanzando en un objetivo que ya estás planteado en lo que es en materia de seguridad desde hace un tiempo, ¿no? Sí, sí, y también para poder empezar a dar las clases, vamos a empezar a dar clases de defensa personal, vamos a dar ítem de lo que son situaciones especiales, defensa contra ataques de palo, cuchillo. ¿Ya has empezado a hacer algo con lo que es defensa personal? ¿Todavía no empezaste en cuanto a dar clases? Trabajé con algunos policías en alguna ocasión, dándole algunos consejos de entrenamiento, y sí trabajo con los chicos que trabajan conmigo seguridad. Con ellos sí, por el hecho de que si tenemos una situación de riesgo, tratar de disminuir la situación sin cometer ningún problema mayor, ¿no? Sin agarrarse a las piñas, sin nada, de qué forma poder disminuir una persona. Y bueno, ahora con esta experiencia más, con el certificado que uno trae a nivel internacional, bueno, no deja ser una herramienta más para poder darle a los chicos de Rallyco y a la gente que quiera sumarse para aprender a defenderse, para poder cuidarse. Que las puertas están abiertas y bueno, y como siempre el servicio de custodia y seguridad está abierto para quien lo desee. Llega el fin de semana y obviamente la grilla de nuestro canal es realmente amplísima, y por supuesto uno a veces no sabe qué mirar. Por eso algunas de las propuestas a través de esta pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué miramos? Hola a todos, ¿están listos? Entonces comenzamos con las opciones para ver este fin de semana en Cablevisión. Y comenzamos con el día viernes. El día viernes, Al filo del mañana, por Warner HD a partir de las 22 horas. En un futuro no muy lejano, invade la Tierra una raza de extraterrestres invencible. Al comandante William, un oficial que nunca ha entrado en combate, le encargan una misión casi suicida y resulta muerto. Entra entonces en un bucle temporal en el que se ve obligado a luchar y morir una y otra vez. Pero las múltiples batallas que libra lo hacen cada vez más hábil y eficaz en su lucha contra los alienígenas. Y el día viernes, por Warner HD a las 22 horas, Al filo del mañana. No soy un soldado. Claro que no. Eres un arma. Y seguimos con el día sábado. Hola, vamos hacia Daytona. Si quieren, podemos viajar juntos un rato y jugar a que hacemos bebés, ¿no? Ay, Dios. El sábado, Mi abuelo es un peligro, por Cinemax HD a partir de las 22 horas. Justo antes de su boda, un joven estirado debe conducir a su abuelo, un antiguo general del ejército. Él irá a Florida para las vacaciones de primavera. Y el sábado, por Cinemax HD, Mi abuelo es un peligro a partir de las 22 horas. Como si fuera tu cheque del seguro social. Yo no sé, como si buscaras tus anteojos. ¡Los encontré! ¡Puedo ver! Y continuamos con el día domingo.
Creo firmemente en la perfectibilidad del ser el humano. El domingo, El Círculo, por Cine Canal HD, a partir de las 22 horas. El día que Mace es contratada para trabajar en El Círculo, la empresa de internet más influyente del mundo, sabe que se le ha concedido la oportunidad de su vida. Operaciones bancarias y contraseñas de usuarios dando lugar a una única identidad virtual y veraz, en pos de una nueva era marcada por la transparencia. Y el domingo, a las 22 horas, por Cine Canal HD, El Círculo. Solo nuestras mentiras pueden meternos en problemas. Las cosas que ocultamos, nos importa a toda la gente que os importa a vosotros. Porque saber es bueno, pero saberlo todo es mejor. Y llegamos al día lunes. ¿Qué es lo que haces? No eres ingeniero. No eres diseñador. No sabes ni clavar un clavo. El lunes, Steve Jobs por Universal HD a partir de las 23 horas. Es la biografía del mítico empresario y programador informático Steve Jobs, centrado en la época en la que se lanzó tres productos íconos de Apple. Y el lunes, por Universal HD a las 23 horas, Steve Jobs. Señoras y señores, con todos ustedes. Y estas fueron las opciones para este fin de semana. Nos vemos pronto con mucho más. Bien, así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de nuestro Tiempo de Noticias. Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar el próximo día lunes. Por su atención, muchas gracias. Que tengan muy buen fin de semana. Que Dios los bendiga a todos. Chau.